¿No se raya esto con eso? No. Usted, usted cocine como confianza. Porque hay que las otras de madera también, si cree, si cree que le sale mejor. Como usted se sienta más mejor. Ajá. Porque con esto no se puede, ¿verdad? No es esa chicha. No. Oh. Bien. Como usted más se que siente... no quiero rayar la cerveza. También está la de madera, que esas no rayan. Sí, pero... Que okay, vamos a freír esto poquito. Vamos a freír. Ya después le voy a agregar la cebolla y el tomate. Ahí mismo. Uh-huh. Sí, y ya luego lo voy a licuar. Uh-huh. Y esto mientras tiene que cambiar el color. Ya cuando cambie el color el tomatillo, ya está listo para el licuar. Ah, ok. ¿Sí? Yeah. ¿Fácil? Fácil. Fácil. Yeah. El pollo sí me gusta cocerlo a mí como unos 30, 35 minutos. Puede estar más antes, pero cuando lo cuezo más, mucho tiempo, se hace más tender. Oh, sí, okay. Más uh-huh. suavecito. Pero mi pregunta es, ¿al pollo le hace algo o solo lo deja así? Sí lo voy a sazonar, le voy a poner como consomé cuando ya lo haga. Ajá. Es que lo disminuye. No, no. Solo lo sazona y ya lo echarlo. Lo sazona y lo pongo en la tortilla. Ya. ¿Ya? Pero sí puede hacerlo uno así, como usted estaba haciendo para los sándwiches. Ajá. De que le pone cebolla. Y, sí, si usted quiere. Ajá. Él gusta como uno quiere, pero uh-huh. este así lo voy a hacer. Es algo sencillo. Sí. Está rápido de hacer. Uh-huh. Y rico. Bueno. Uh-huh. A Erika la vamos a enseñar a comer comida de todos los lugares. Bueno, contar que no me van a dejar dar animales que no hay comida. Es que cuña. ¿Cómo va a creer que le vamos a dar a un animal? O sea, obviamente una vaca se la va a comer. Ajá. Un pollo se lo va a comer. Ajá. Un pescado se lo va a comer. Cosas así, sí. Pero una rana no se la vamos a dar, cuña. Un garrobo también me lo puedo comer. Vaya, pero eso no es algo que yo comiera, así que eso tampoco se lo vamos a dar. Tampoco, porque no comemos. No. Pero ya, ¿qué? Pero si a usted le gusta, lo podemos comprar también. Ajá. un garrobo en Aiguaste, bien rico. Ay, vale, ¿a le gustan también? Sí. Sí. Yo como de todo. Sí, rico, los garrobos más hondón, iguanas y cubaritas. Yo como de todo, menos crickets. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llaman? Me acuerdo cómo se llaman. ¿Chapulines? ¿Y esos chapulines? No recuerdo cómo se llaman en español. No sé qué son chapulines. No. Chapulines o no, allá lo que se comen las milpas de los animales esos que comen. Tienen otro nombre, pero no me acuerdo. ¿Cómo se llaman, papi? Ahí anda arriba mi papá. Ah, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Usted sabe cómo se llaman? Los crickets. No. No me acuerdo yo cómo se llaman en español. Ya sé. Porque hay 10 restaurantes que le venden. Bueno. ¿Tienes una cepa para guardar este? Sí, ajá. Okay. Yeah. Porque va a ser mucho pollo. Sí. Vaya. Ahí está para la salsa roja entonces. Uh-huh. Que suavice esto. Sí. Ya después se lo voy a poner un poquito de agua. Oh, okay. Para que suavicen los chiles y se puedan licuar más, uh-huh. más fácilmente. No, eso no se le quita la cáscara, ¿verdad? No. A eso no se les quita la caja. El A eso no. Son los verdes, no me acuerdo cómo se llaman. Serrano creo que son. Los grandotes verdes que los torean y luego le quitan la. Para hacer. No me acuerdo. Los qué. Chiles rellenos, dices. Ajá, para hacer los chiles rellenos. Los ajá. dulces, el chile. Eso. No. Creo que es el serrano. Uno grandote así verde. No me acuerdo cómo se llama. No, no son serranos. Los serranos son los chiquitos, los que sí pican. Oh. Sí, ya sé de cuál dices el otro chile que se usa para... Se parece a ese, ajá. pero es verde y es así grande. Sí. Ajá. El poblano. Poblano. Bueno. Estaba viendo un comentario ahorita en el video que subiste de que una... No me acuerdo su nombre, que dice que hablo como mexicano. Ajá, sí, yo lo estaba viendo. Sí, sí, a veces se me salen las palabras porque yo cuando llegué aquí estaba pequeño uh-huh. y en la escuela hay muchos mexicanos allá en Dallas. Uh-huh. Entonces yo, mis amigos, como te estaba diciendo, son uh-huh. mexicanos.
me acostumbré al hablado de ellos. Sí. Pero tengo, yo creo que tengo mixto, salvadoreño y mexicano. Es que es normal. Siempre pasa así. Porque uno acá se junta con muchas personas de diferentes lugares. Y uno pues tiene que aprender. Son cosas que uno no quiera. ¿Verdad? Mira, yo no lo hago adrede, pero se le sale a uno. Me han quedado las palabras a mí. Sí, y también, como ella dice, del chile también, la verdad, yo sin exagerar, a mí sí me gusta lo picante. No, sí. Me encanta el picante. Sí, les encanta el chile, ¿no? Sí. Es como mi tía, la que se acaba de ir para San Diego, ella también. Porque ella estaba casada con un chinito, y los chinitos, ellos les gusta lo picante también. Y entonces ella aprendió a ellos también a comer mucho chile. Sí. Y igual a mis tías que viven en que vivieron en Acapulco por 5 años. Oh. Se acostumbraron también a comer mucho chile. Sí. Okay, ahí estoy. Ya está para licuar. Sí. Voy a tirar poquita agua, no lo voy. Sí. ¿Cerolo? Okay. Para la sacaré. Por favor. Hervirla. Voy a hervir con aceite. ¿Una grande o una chica? Mediana. ¿Se le prendo? Sí, por favor. Okay. No licuó de abajo. ¿Oh, sí? No, tengo que licuar más. Ok, esto ya está. Entonces ya licuó, ya hizo la salsa verde. Ya hice la salsa verde. La licué con ajo y sal. Ok. Ahora la voy a hervir un poquito. Voy a poner un poquito de aceite. La voy a probar así, para ver si está bien. Ya. Ya huele bien rico, eso huele. Ya huele. Bien rico huele. ¿Está encendido? Sí. Ya está caliente ya. Y le faltó un poquito más de sal, solo con un poquito más de sal. Sí, le dije que iba a cocinar. No le dijo. So, honey, if you're watching this video, look what I'm doing. I'm gonna have to cook this for you. Okay, ahora voy a lavar este para. ¿O nunca se lo ha cocinado a él allá? ¿Mandé? ¿Nunca lo ha hecho para él allá? ¿Nunca se lo ha cocinado? Sí, lo he cocinado una vez. Oh. Y déjenlo, vamos a lavar nosotros. No, aquí voy a licuar el tomate rojo. Va a ser la salsa roja. Ah, sí, ok. Ahora sigue la salsa roja.